La finca comercial del Cati, en su sección de lechería, cuenta con la bandera azul ecológica desde el año 2010. Nosotros estamos en las dos variedades, la variedad de adaptación y la variedad de mitigación. Además, somos la primer finca certificada Rainforest en Costa Rica desde el año 2013. Actualmente continuamos en ese proceso de mejora continua, que lo que buscan es aumentar la sostenibilidad del sistema. Importante mencionar que hacemos un uso correcto del recurso hídrico. Cada ciclo de lavado del equipo de ordeño o de los tanques consta de 5 pasos, donde se gastan 100 litros por cada paso. Nosotros en este caso, que es el lavado convencional, en este caso nosotros lo que hacemos es que utilizamos un detergente y un protocolo de lavado que nos permite realizar solo 2 ciclos de lavado. Entonces, en lugar de gastar 500 litros, cada vez que ordeñamos, gastamos 200. O sea, al día nosotros, en lugar de gastar 1000 litros de agua, lo que gastamos son 400. Cuando hicimos esta infraestructura, vimos la posibilidad de poder aprovechar el agua de lluvia a través de los techos. Anteriormente, el agua de la finca la obteníamos de un pozo perforado y teníamos una factura mensual de aproximadamente $2,000. Entonces empezamos a captar las aguas de acá de los techos. Tenemos una batería de tanques. Estos tanques que están a mi espalda tienen capacidad para almacenar 20.000 litros. En otro sector allá tenemos el corral, donde tenemos capacidad para almacenar 50.000 litros. Entonces, con esos 70.000 litros que en un aguacero de 30 minutos acá en Turrialba están llenos, nosotros nos manejamos por más de 8 días con todo lo que es la parte de agua que utilizamos en el lavado de los corrales, de la sala de espera. Hemos tenido con esto una economía de aproximadamente un 60% en esa factura mensual de $2,000 que les comentaba. Acá tenemos el proceso de separación de sólidos. Después de que impulsamos toda la excreta hacia el caño y que ingresa posterior al lavado, tenemos el separador de cascada. Ese se encarga de dejarnos toda la parte sólida que nosotros procesamos como compost, en un proceso que tarda aproximadamente 4 semanas cuando le estamos aplicando M. Y tenemos toda la fase líquida que entra acá al biodigestor. Aquí mediante un proceso anaeróbico se produce el biogás, que es el que utilizamos para la generación eléctrica, y toda la parte líquida, lo que denominamos como purín o efluente, lo utilizamos para esparcirlo en las pasturas adyacentes que tenemos acá. Nosotros utilizamos estos purines para unas 8 o 10 hectáreas y es el único fertilizante que utilizamos. Aquí eliminamos el uso del fertilizante químico y lo hemos sustituido por el fertilizante líquido orgánico. Este es el generador eléctrico. Con este aparato nosotros transformamos el biogás en energía eléctrica y esa energía la utilizamos para realizar un ordeño al día y el enfriamiento de los 2 tanques. Eso significa un ahorro de aproximadamente 260.000 colones al mes. Yo era una de las personas más escépticas sobre el cambio climático. Hemos visto a través del tiempo que es una realidad. Lo más difícil de este proceso fue cambiar la cultura, cambiar ese chip, cambiarlo en mí, cambiarlo en la gente, en el grupo de trabajo que tenemos. De que teníamos que hacer algo diferente, de que nos enfrentábamos a una situación climática distinta. ¿Cuál es el principal reto? Hoy donde estamos, nuestro principal reto es la mejora continua. Tenemos claro que esto es un proceso que no acaba. Estamos en una actividad sumamente dinámica y el reto siempre será continuar mejorando. Hemos concluido esta visita por la finca comercial del Cati. Esperamos que esta gira haya sido de mucho provecho y que ustedes puedan implementar esto dentro de sus sistemas productivos. Muchas gracias por su visita. Si se prioriza el interés general, si se prioriza el interés de la provincia de Santa Fe, si se prioriza el interés de las empresas lácteas, creo que la solución está a la mano y me parece que esto es lo verdaderamente importante. Mis interlocutores en el Gobierno Nacional, que son los que le mencioné, el Ministro de Agroindustria y el Ministro del Interior, creo que tienen la predisposición y la vocación de resolver el problema.
No es que esté afuera la empresa Suncor, pero todo lo que había que acordar en principio entre el gobierno y la empresa Suncor está cerrado, o sea, está acordado. En lo que subsiste hoy como diferencia tiene que ver con las exigencias que se han planteado en relación a los trabajadores o a la organización gremial ATILR. La solución estructural, la solución definitiva para asegurar las fuentes de trabajo y para mantener la actividad de la cooperativa pasa por un financiamiento extraordinario que es el que se estaba discutiendo y el que en principio había acordado el Gobierno de la Nación, de alrededor de unos 450 millones de pesos. En el mientras tanto y en cualquiera de las circunstancias, obviamente que estamos analizando medidas de acompañamiento, de apoyo para mejorar la situación de los trabajadores o de las comunidades afectadas, pero sabemos que eso no es la solución de fondo y lo que pretendemos es una solución que nos lleve tranquilidad de aquí para adelante. Sí, efectivamente la empresa tiene esa decisión y nosotros acompañamos un proceso de reestructuración de la planta porque esto probablemente tenga que ver con la supervivencia de la estructura cooperativa. Ahora esto hay que hacerlo de manera gradual, de manera concertada, para que podamos nosotros trabajar en todo caso en la transferencia de esas plantas, como lo habíamos pensado para Centeno, o en la posibilidad de reinsertar a esos trabajadores, pero eso tiene que ser un proceso gradual y tiene que ser un proceso acordado entre el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales, porque esto afecta a Santa Fe, pero también a Córdoba, y por supuesto la empresa y los trabajadores. Bueno, es lo que estamos planteando. La empresa está en una situación límite, o sea, no podemos seguir esperando nuevas conversaciones o dilatando la solución. Se requiere una solución inmediata en las próximas horas, en los próximos días, este fin de semana. Por eso instamos a todos aquellos que tienen poder de decisión y en primer lugar, obviamente, al gobierno a que dejando de lado, en todo caso, planteos que pueden ser secundarios en esta instancia, se priorice la solución del problema que tiene que ver con otorgar el financiamiento que permite restablecer la cadena de pagos, saldar la deuda con los trabajadores, saldar la deuda con proveedores y poner nuevamente en marcha las plantas de Suncor. Hotel Internacional, su casa en Buenos Aires, Bernardo de Irigoyen 552. Nacidos en nuestro suelo, para nuestro suelo. Tractores Valtra línea A y línea AR. Robustos, confiables, con el respaldo de una marca internacional. Ahora hechos en Argentina. Valtra, tu máquina de trabajo. El 10 de mayo tenés una cita impostergable con la tecnología, con la eficiencia, con la producción, con la sustentabilidad. 10 de mayo, octava jornada nacional de forrajes conservados. Inta Manfredi, entrada libre y gratuita. Ascanelli, líder en tolvas autodescargables, presenta su línea Magnum, con exclusivo tubo de descarga orientable, rápido sistema de descarga por gravedad, dirección con aro giratorio y elástico, masas en baño de aceite. Ascanelli, una marca con nombre propio. Bueno, la Ronda Internacional de Negocios es una actividad ya característica de Expoagro, todos los expositores la piden. Este año empezamos, dada la cantidad de expositores que se inscribieron, que fueron 90 expositores y los 13 compradores internacionales.